Bienvenido otra vez a Time to Talk. Me llamo Jonathan Williamson y como siempre es un gran placer tener ustedes con nosotros. Hoy, Dios ha puesto un tema en mi corazón que yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero exponer un poco porque he visto muchos cristianos, especialmente los jóvenes, que tienen el deseo en su corazón a ser útil a Dios, que están esperando, Dios, aquí estoy, mándame, estoy listo para tocar las naciones. Pero en eso, en esperanza, muchas veces extrañan algo bien importante de nuestro llamado. Es posible que recuerden, Jonathan, del episodio que hemos hecho de adoración. Y ese fue un episodio bien poderoso. Pero también hay una razón muy específica que yo invité a Jonathan a venir por esa discusión. Porque mira, ustedes han escuchado parte de mi testimonio. Y yo voy a tocarlo y exponerlo un poco más en detalle. Y ese incluye Jonathan. Porque, y su esposa Diana, que no está con nosotros hoy, pero ella, los dos juntos. Pero yo quiero decirte algo, porque yo aprendí muy temprano en mi camino con Dios, que a veces cuando estamos llenos de la gracia de Dios, cuando Él entra y Él empieza a cambiar y poner cosas en la manera y sentimos su poder, queremos estar tocando las naciones, moviendo en el mundo, queremos temblar las fundaciones de creación para Dios. Pero muchas veces, cuando estamos solo enfocados en ese tipo de visión, ese tipo de misión, extrañamos algo bonito, algo muy importante para cada uno de nosotros. Mira, hace 11 años, ¿verdad? Más o menos sí. Hace 11 años, y ustedes han escuchado parte de mi testimonio en otros episodios, pero el resumen es eso. Me expulsaron de mi universidad por usando drogas y todo eso. Ve los otros episodios. En ese tiempo de mi vida, yo estaba bien confundido. Toda la visión que yo tuve para mi futuro fue destruido. Pero algo pasó. Dios manifestó su mismo a mí. Y me tocó solo para decirme que había esperanza todavía. Y de alguna manera, no sé cómo tenía que ser el poder milagroso de Dios, después de me expulsaron de universidad, yo convencí a mi papá a permitirme a venir acá, a Costa Rica, para estar música. Yo venía y yo estaba estudiando 3 veces cada semana con Don Álvaro Escobar. Sí, ¿tú recuerdas eso? Sí. Y yo estaba estudiando, pero en el principio de ese viaje, y voy a dejarle a compartir su parte también, pero en el principio algo pasó que cambió todo en mi vida. Eran 2 jóvenes que estaban en esa región y ellos estaban movidos por el Espíritu Santo a contactar a mi papá solo para decir hola, porque ellos estaban trabajando con Don Alvaro también. Y ellos vinieron y en el primer día nos conocimos y por 3 meses después de ese momento, ese primer día me trajeron el Volcán Poás, que aquí en Costa Rica, que es poco famoso. Pero después de eso, cada día, cada 2 días, ellos me trajeron y me mostraron toda la belleza, la naturaleza de Costa Rica. Pero más de eso, no solo mostrándome la naturaleza acá, esos 2 jóvenes, obedientes al Espíritu Santo, obedientes a Dios, aunque yo fui un extranjero, un gringo que venía, que de verdad no tenía la historia muy buena para ellos, ellos obedecieron a Dios y ellos oraban para mí, ellos me pusieron en la Biblia, compartieron los versículos de la historia y por 3 meses me llenaron con la gracia y el amor de Dios. Y todavía yo recuerdo el momento cuando estábamos en Jacó, en una casita ahí en el segundo piso. Yo recuerdo las paredes rosados, rojos, estábamos en la cama y me dijeron algo que cambió todo para mí. Ellos me dijeron que ellos vieron que Dios dijo que yo tuve un propósito en el ministerio, que yo tuve una unción para el ministerio de Dios y oramos juntos en ese momento. Y aunque hace 11 años, yo puedo verlo tan claro.
Y ese cambio todo para mí. Now, ¿por qué estoy compartiendo todo eso? ¿Por qué estoy mencionando esa historia y ese testimonio? Y es porque a través de tu obediencia a Dios, a través de escuchando esa voz bajo, esa voz tranquilo, callado. Y Diana también, tú cambiaste mi vida. Dios, a través de usted, cambió mi vida. Y desde entonces, cada persona para quien he orado en África, cada persona, cada paralítico que han subido de pie, cada ciego que tiene su visión ahora para quien he orado, Jonathan, cada persona que ha recibido a Jesucristo a través del ministerio y la unción que Él había puesto en mi vida, es el resultado de esa obediencia. Y aunque ustedes podrían estar enfocados, porque como hemos escuchado en el episodio de adoración, tú tienes una unción poderosa, fuerte de Dios. Diana también, ella tiene un sábado día que es directamente de Dios. Y ustedes podrían estar enfocado en las naciones, completamente enfocado en intentando cambiar solo el mundo, esperando para Dios abrir una puerta grande para mover en las señales. Pero ustedes obedecieron ese orden chiquito para hablar con este gringo, este extranjero. Mi español no fue tan bueno en esos días tampoco. Y a través de eso cambiaron no solo mi vida, pero la vida de muchas, de literalmente miles de personas. Mi ministerio acá es un fruto, una fruta de tu obediencia. Y todos que sí están tocados por este programa, es el resultado de eso. So, ¿qué estoy diciendo con lo de eso? Perdón, ¿tienes algo a compartir? No. No, sí, muchas sí. cosas. Sí. Perdón, yo sé que estoy hablando mucho en esto, pero ¿qué estoy diciendo? Es que hay oportunidad para cada uno de nosotros hacer algo para Dios, pero si solo estamos enfocando en nuestro pensamiento, en nuestro formulario, como queremos lograr, qué queremos ver, qué queremos mover las naciones para Dios, es posible que podemos extrañar la oportunidad a plantar una semilla que Dios puede utilizar para cambiar el mundo. Son no en la manera que pensamos. Perdón, estoy hablando tanto. No. Sí. Yo estoy escuchando. Sí. Pero, cuando dejamos a Dios actuar, Dios últimamente me ha estado hablando fuerte una palabra que dice: no es tu fórmula, es mi fórmula. Y dentro de la fórmula de Dios está el amor, y Él nos enseña a amarnos los unos a los otros. Cuando tuvimos la oportunidad de conocerte a vos y te vimos, creo que fue, estabas en el estudio, me parece, ¿sí? ¿Verdad? Estabas en el estudio. La primera vez, sí. Y nosotros te vimos y nos quedamos así como... Y tu papá nos hablaba de que él es mi hijo y nosotros, ah, qué bueno. Pero hubo esos propósitos de Dios, hubo una gracia y no solamente una gracia que nosotros sentimos con vos, sino también una confianza tuya para irte al Poás con nosotros. Sí. Pero son esas cosas que Dios une cuando escuchamos su voz, cuando simple y sencillamente nos dejamos llevar por el propósito de Dios. Ya te digo, yo a Jonathan, desde que le conocí, siempre tú y tu familia han estado en nuestras oraciones. Son súper importantes para nosotros porque son esas conexiones que hace Dios, porque sin nosotros buscarlo, pero siendo obedientes, que es lo que estás diciendo tú, ¿cuántas personas pasan a la par de nosotros y los obviamos? Les pasamos de largo porque no lo voy a volver a ver. Y no sabemos que con una sonrisa, cuando vos cuentas ese testimonio, mi esposa y yo nos volvemos a ver y nosotros decimos, ¿pero qué hicimos nosotros? ¿En serio? No sentimos que hayamos hecho nada extraordinario ni nada que fuera trascendental. Y uno dice, pero lo lindo es eso, lo lindo es que no somos nosotros.
es el que actúa en nosotros y es el mismo que actúa en vos y que te da la posibilidad de ir a transformar naciones y hablarle a líderes y hablarle a personas que tal vez nosotros no tendríamos la capacidad. Y eso es lo lindo de que el Espíritu Santo, ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que nos vivifica. Y por eso es que Jesús dice: ustedes harán mayores cosas. ¿Por qué? Porque tal vez yo no puedo ir a África, pero Dios te está mandando a vos con una misión que, créeme, que jamás, jamás yo pensé ver a Jonathan después de conocerte decir, estás, porque he visto las redes sociales, he visto las multitudes donde Dios te ha enviado, me has contado los milagros y prodigios que Dios ha hecho a través de tu vida y uno nada más queda con ese sabor de boca con el que quedó Ananías. Me imagino a Ananías cuando le hablaban de Pablo. Viste que Pablo está hablando con los filipenses, viste que Pablo está montando iglesia en Tesalónica, viste. Y Ananías, que lo único que le dijo Dios es: espera que llegue a tu casa para que ores por él y recupere la vista. Son esas cosas que uno dice en mi fórmula, lo que estás diciendo vos, en mi fórmula tal vez no estaba, en mi fórmula estaba venir al estudio, grabar unas canciones y ver qué pasaba. Pero en la fórmula de Dios y con el discernimiento que Dios le dio a tu papá, porque yo sé que a tu papá le llegan correos y correos, nosotros nos quedamos extrañados porque sí, nos llamó así y nosotros como que raro, bueno, vamos a ver qué pasa, nos llama, nos hace conocer todas las instalaciones del estudio, del canal, de todo. Y nosotros, bueno, sí, gloria a Dios. Y entonces, Señor, pero como nosotros no, y nosotros le decimos: Dios, haz tú lo que tengas que hacer. Y ahí tuvimos el honor, porque no hay otra palabra, el honor de conocer una persona que tal vez en su momento no se sentía capaz y apta de lograr lo que Dios le ha hecho y le ha encomendado. Y todavía lo que falta por venir. Igual vos que estás viéndonos ahorita, tal vez digas: pero ¿por qué estos dos se hablan entre ellos? Pues es igual para vos, ¿verdad que sí, John? ¿Sí? Es igual para vos que estás ahí. Tal vez digas: no tengo llamado, no tengo nada que hacer. Ahora estábamos hablando fuera de cámaras, ¿verdad? Y me decía Jonathan: es que un abrazo. No necesitamos ser muy catedráticos en el evangelio ni andar hablando cosas que son muy profundas e incomprensibles. Un abrazo puede cambiar una vida. Un te entiendo puede cambiar una vida. Mira, esos 3 meses cuando vos nos decías: no, estoy cansado, no quiero, nos dolía. En serio, porque queríamos estar con vos. Era esa conexión que nosotros no entendíamos. Para nosotros era simple, pura y llana amistad que estábamos forjando. Y el hecho de ver esos frutos años después, de verte con este emprendimiento espiritual, además de todo lo que has logrado materializar, para nosotros es testimonio de vida, sinceramente, y nos sentimos sumamente honrados de decir: mira, por algo que para nosotros no fue significativo, porque era normal para nosotros, Dios ha impactado tantas personas a través de su instrumento. Todo por su gloria, todo es de Él. Amén. Pero cuando nos dejamos llevar por Él, sí, lo que te estaba diciendo ahora. Sí, y aunque, como dijiste, aunque no entendimos, mira, ¿no? El razón, como Él dijo, somos amigos, obviamente, podemos seguir hablando entre nosotros, pero el propósito de esto es que hay, la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos de nuestros, que sus maneras son más altos de nuestros. Que Él tiene un formulario que de verdad no entendimos nosotros. Si lo podemos entenderlo de bien o de verdad, lo cambiaríamos para hacer nuestro plan, nuestro formulario. Pero ese es no como estamos diseñados a caminar con Dios. Él, quien declaró el fin desde el principio, Él tiene su plan. So, estamos llamados a caminar confiando en Él. Como dijiste, no realizaste qué estaban haciendo en mi vida, pero para mí fue un tiempo, algunos meses más importantes para mí, para toda mi vida, para mi familia, para no solo el ministerio, pero quién soy de verdad. Dios usó ustedes para plantar una semilla en mí. Y otros, como Pablo dijo, y no que él planté, que Apolos regó, pero Dios causó el crecimiento. Ustedes plantó esa semilla en mí y a través de otros, de Oral Roberts University, de viajando, otros regaron, pero fue a través, si esa no, semilla no estaba, ellos no podrían regarlo y Dios no podría crecerlo.
Y eso es porque yo quiero que entiendan que todos estamos llamados al ministerio de reconciliación. Amén. Todos estamos llamados a tocar y cambiar las vidas de otros que están alrededor de nosotros a través de nuestra obediencia del Espíritu Santo. Pero si solo estás enfocado en hacer las cosas grandes de Dios, no vas a obedecer lo que está diciendo. Si tú estás caminando en el calle y tú puedes estar orando al frente de Dios: Dios, yo quiero poner las naciones en fuego. Aquí estoy, me cambiaste, me equipaste, yo tengo la unción del Espíritu Santo y ese poder. Tú puedes hacerlo, yo quiero hacer las cosas grandes de Dios. Y tú caminas y pasas por un hombre que está ahí en la calle. Y hay un voz, Dios puede decirte si entiendes o no, pero si tienes ese en tu conciencia, que hay algo para hacer para Él, pero estás demasiado distraído con tu visión de lo que crees que Dios quiere hacer en tu vida o lo que tú quieres hacer para Dios en tu vida. Es posible que en ese momento extrañaste algo que podría cambiar la vida de esa persona. Y no es solo decir para, puede ser $10 que tiene en tu bolsillo, pero tú estabas demasiado distraído con tu visión. Puede ser una oración. Por los que trabajan contigo, cuando estoy trabajando, a veces Dios se pone en mi corazón orar por esa persona. Y es más fácil cuando estamos en iglesia, es más fácil cuando. Pero a veces, como, ay, pues Dios, no creo que ellos creen en ti, ¿no? De verdad no va a tener impacto. Pero Él no me deja, porque siempre me realiza: si no creen, ese puede ser la oportunidad para plantar una semilla. Si ellos no reciben Cristo en ese momento, puede ser esa oración. Si es sencillo, si es por sus finanzas, por cualquier cosa, ese puede ser el momento, la semilla que Dios planta. ¿A través de qué? Tu obediencia. Y en eso Él puede cambiar la vida de esa persona, que pueden recibir no solo su herencia eterna, pero Él puede activar un ministerio en ellos, un propósito, un don del Espíritu Santo. Ese puede ser el próximo Billy Graham. Nunca se sabe, porque no estamos diseñados a entenderlo. Y es que ahorita que estás diciendo eso, me ubico en esa historia donde Jesús va caminando y está cerca del estanque de Siloé y hay un mendigo. Y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen a Jesús: Maestro, dinos, este hombre es ciego porque sus padres pecaron o porque él pecó. Y Jesús se vuelve y les dice a los discípulos: ustedes saben por qué él es ciego, porque a través de él yo voy a mostrar la gloria de mi Padre. Y imagínate lo que era Jesús caminando nada más y dejando al ciego de lado, o hablando con sus discípulos y diciéndoles: sí, él pecó, pero él no menospreció la condición de aquel. ¿Y qué hizo ese hombre? Después de que fue sano, salió corriendo a darle gloria a Dios por lo que había hecho, porque había recibido esa sanidad. A veces esas pequeñas acciones que parecen ilógicas para el mundo son las que transforman vidas. Así es. Y puede ser una vida, puede ser 100 vidas, puede ser miles de vidas, puede ser billones, como en el caso de Pablo, como dijiste. No, esa acción, invitarte a orar para su vista. Y como el resultado, billones de almas han sido cambiados por ese caso, una acción de obediencia. Pero a veces somos, como le dije, somos distraídos por la visión que creemos. Somos demasiados. Les amo. Somos demasiado arrogantes en nuestros propios vistos. Así es. Yo estaba Minor, que es uno de los productores de este programa. Él estaba conmigo en Ghana y estábamos volando, y siempre nosotros estamos en la parte de atrás del avión, más barato. Tenemos que pagar por todo lo que hacemos, así que no gastamos. Y estábamos esperando por el equipaje y de repente ese hombre bien vestido, con cruz de gorro, él salió y todo estaba mirando como... Y él parecía famoso, y estoy pensando como él tiene que ser un actor, ¿me entiendes? Él tiene que ser, como en el gobierno, él es, todos como sí, algo.
Y yo pregunté a la persona quién estaba con nosotros. Y él dijo, ese hombre, él es la profeta más famosa, bueno, segunda más famosa en todo el país. Y todos estaban como, sí, es como sí. Y él tenía las personas que se protegen. Los guardaespaldas. Los guardaespaldas alrededor de él. Y estaban como empujando las personas y no estaban permitiendo. Y él mirando afuera, él no conectó ni los ojos con el pueblo. Él estaba muy, Es como, y aunque no, para ser ese famoso, no tengo duda que él tenía el don de profecía. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que los dones están dados sin arrepentirse. Pero, ¿cuántos momentos? Porque él fue demasiado grande, demasiado bueno, compitiendo para ser el primer más famoso profeta en todo el país. ¿Cuántos momentos está extrañando ese hombre para utilizar el don que él tiene para cambiar el mundo? Porque para él, las personas que estaban ahí, aunque ellos estaban interesados, ellos no tenían valor para él. Él fue más enfocado. Él hizo profecías para los presidentes, para los gobiernos, para las personas importantes. Así que no fue vale su tiempo a conectar, a dar oportunidad a las otras personas porque no fueron dignos. Noticias. Ninguno de nosotros somos dignos. Amén. Pero ¿cuántas podrían estar cambiado? Pero sí, como él estaba solo enfocado en su mismo o en su gran misión, su gran propósito de ser la profeta número uno en todo el país. ¿Y cuántos están faltando para él? Porque como dijiste, y creo que voy a leer en un momento, pero solo necesito una semilla. Y para ellos que siguen Jesús de verdad, para ellos que caminan atrás de Él, que Él dice que debemos caminar como Él caminó, muy humilde, que Él dio su mismo en la tierra, que Él lavó los pies de los discípulos. Pero si podemos ser humildes y confiar en su plan, en su formulario, no en nuestro, Él puede utilizarlos para cambiar el mundo en una manera mejor que podríamos imaginar para nosotros. Amén. Te prometo, cuando Pablo, aunque él fue un judío bueno, cuando él empezó su camino, no creo que él entendía que él iba a cambiar tantas almas. Jamás. ¿Me entiendes? Él solo estaba hablando con las iglesias de ese tiempo. Esas cartas fueron para ellos. Así es. Pero mira, a través de la fidelidad de Dios y su obediencia, que Pablo obedeció a través de mucho sufrimiento, pero a través de su obediencia, él cambió el mundo. Y no solo el mundo, pero Dios lo usó para cambiar el reino de los cielos, para introducir, para invitar más almas a ese reino, más hijos de la familia de Dios. Pablo fue contento para cambiar lo grande, el plan. Pero también él fue contento para enfocar y cambiar el pequeño, el chiquito, un joven que se llama Timoteo. ¿Me entiendes? Y mira cuánto foco él puso en ese joven. Aunque no fue el ministerio de Pablo, no. Pero él reconoció y obedeció el voz de Dios. Y Timoteo siguió con el trabajo de Pablo. Y ese es por qué yo quiero leer. Y creo que vamos a ponerla en la pantalla ahí. Es por abrir mi Biblia. Mateo 25:23. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque fuiste fiel en poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando hacemos las cosas que aunque no parecen que son importantes para nosotros, aunque no entendimos, pero cuando obedezcamos a Dios, podemos entrar en ese gozo porque es agradable a Él. Él es contento
Y ese presenta la oportunidad para Él hacer su obra maravillosa, milagrosa, que no podemos hacer nosotros. Así que su nombre puede ser glorificado. Y otra vez en Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto con lo muy poco, también es injusto con lo mucho. Dios no va a darnos más que puede confiar en nosotros. Él no va a darnos las ciudades, las naciones, si no puede confiar en nosotros a tener la compasión que Jesús tenía para nosotros, para el uno, para lo que está durmiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en las iglesias pedimos la gloria de Dios, esa manifestación de su presencia. Pero lo que estás diciendo con respecto al hecho de menguar yo, de rebajarme al nivel que para muchos es rebajarse, cuando en realidad es nuestro llamado primordial, el velar por las ovejitas pequeñitas, el velar porque todos los hijos de Dios estemos bien. Y se ha modificado la gloria de Dios por la vana gloria que puede tener alguien, como dijiste hace un momento. Yo llego, sí, hasta el tono de voz cambio, y bueno, en este momento llegó el poderosísimo, el exaltadísimo. Cuando entendemos que nuestra misión, nosotros vamos a tener comprensión verdadera del plan perfecto de Dios hasta el final. Por ejemplo, mira la vida de Esteban, el mártir. Cuando él estaba muriendo, el que consintió en la muerte de Esteban fue Saulo. Y Dios tenía ya, tal vez, imagínate a Esteban, lo que era Esteban diciendo: no, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si tú eres la vida, pero y no me ibas a ver tu gloria. Pero Esteban comprendió. Nosotros sabemos, a través de Pablo, nos ha enseñado la palabra, que Jesús se encuentra sentado a la diestra de Dios. Así voy a hacer un esquema chiquitito. Pero curiosamente, cuando pasó el martirio de Esteban, Esteban llegó y vio el cielo y dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre. Jesús estaba de pie esperando a Esteban, porque Esteban no estaba proyectado en lo que estaba haciendo en esta tierra. Había una conciencia en Esteban de que aunque él partiera, por eso su último grito fue prácticamente: Señor, perdónalos de lo que me están haciendo a mí. Fue lo último que dijo Esteban, estando Saulo ahí. El propósito de Dios, esa siembra que hizo Esteban con su muerte, esa siembra máxima, fue lo que más adelante hizo que Pablo tuviera más ganas de andar persiguiendo cristianos y que Jesús lo enfrentara y le dijera: suave, diríamos aquí en Costa Rica, suave un toque, tenga paz, porque usted no sabe con quién se está metiendo. Lo lindo es que al tener ese encuentro con Jesús, aquel gran Pablo, aquel que podía jactarse de sus títulos y de su capacidad, de haber sido de haber sido enseñado por Gamaliel, de tener conocimiento de la doctrina judía, de ser ciudadano romano también. Él dice: pues sabe una cosa, si yo pudiera gloriarme, yo puedo gloriarme. Pero ¿saben qué pasa? Yo no lo hago. Porque no es por mí, no es por lo que yo pueda hacer, es porque he logrado comprendernos, parafraseando lo que dice Pablo, hay un plan perfecto de Dios y yo soy simplemente parte del plan. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía: de los apóstoles yo soy el más pequeño. Y todos cumplieron su función especial. Así que qué lindo es llegar y decir: yo estoy cumpliendo lo que Dios me dice que cumpla. Y hay personas que tal vez están sirviendo en una iglesia, tal vez están en la parte de atrás, se encargan de todo el tema del backstage. Y a veces, porque yo pasé por eso y yo sé que vos también pasaste por eso, uno llora y uno dice: ¿será que Dios me está viendo? ¿Será que Dios comprende que yo estoy limpiando la iglesia con todo el amor, con todo el cariño? Lo que vos dijiste son esas pequeñas siembras, lo que hace que definitivamente el reino de Dios se establezca en esta tierra. Que aunque no entendimos, siempre hay propósito para esos. Pero tú dijiste algo y podemos acercarnos de cerrar con esto. Pero tú dijiste, lo dijiste perfecto.
entendió el misión, su misión. Porque aunque yo tengo una unción para sanidad, aunque yo he visitado naciones en África, aquí en Latinoamérica, aunque he visto manifestaciones del poder milagroso de Dios, aunque yo tengo esta plataforma para utilizar en este momento para compartir la palabra de Dios, para intentar empoderar el cuerpo de Jesucristo en estos últimos días, aunque todo eso es hecho, es la verdad, no es mi misión. Yo no sé si he compartido eso en el programa, porque normalmente no lo comparto, pero cuando yo entré en Oral Roberts University, yo sentí que Dios me había dicho que Él me dio una unción en el propósito para empoderar y edificar el cuerpo de Jesucristo en esos últimos días. Pero todavía no es mi misión. ¿Sabes qué es mi misión? Hacer obediente a Él. En todas las cosas, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Cómo comunico con mi esposa. Cómo crezco mis hijos. Cómo interacciono con los que trabajan en los negocios. Con las personas en las calles. Con mi propio cuerpo. Con mis decisiones. Con mi adoración. Con todo. Más de cualquier cosa. Todos tenemos el mismo misión. Glorificar a Dios, adorarlo con nuestra alma, caminar humildes al frente de Él, pero en esa humildad ser obediente a Él, a su Espíritu Santo que nos habla, que a veces nos habla bien fuerte, que a veces habla en ese viento suave. Esa es la misión de cualquier cristiano. Si tú tienes Jesucristo en tu corazón, es tu misión. Y a veces Él va a mandarte a través de los mares, a otras naciones. Él va a traerte al frente de presidentes y líderes. Yo nunca he envisionado eso, pero Él haya hecho. Pero a veces va a ser mucho más sencillo. No va a tener sentido a usted. Pero cuando lo escuchas, esa es tu misión, esa es tu propósito, porque aunque no entiendes, Dios puede estar utilizándote como Él hizo, como Él utilizó Pablo, como Él utilizó usted y Diana, como Él ha utilizado muchas personas a través de la historia de humanidad, que Él puede utilizarte para plantar una semilla que se puede cambiar la vida de uno, de miles o del mundo. Nunca se sabe. So, sí creemos ser útil para Dios, sí creímos que estamos listos para servirle, para empezar a mover en un llamado mayor, sí creímos de verdad, estamos listos, ese es el deseo en nuestro corazón. Tenemos que retrocedernos a los principios fundamentales de Él y ser listos y humildes para hacer cualquier cosa que Él se pone en el corazón y que Él habla usted. No me importa si tienes 20 años, 14 años, 60 años, es lo mismo. Así es. Es igual por toda nuestra vida en este tiempo, en este mundo. Somos llamados a obedecer. Y en eso, después de 11 años, tú puedes ver, tú sientes el bendición, sientes el gozo, como dijiste. No estoy presumiéndome de todo Dios, pero como dijiste, esa es la recompensa que aunque no realizaste en ese tiempo, hay una recompensa de gozo para usted en eso, porque fuiste obediente a su palabra sin entender. Amén. No, estoy sin palabras. Sí. No. Ese es un milagro. No, perdón. Qué fuerte. No. Y es que es curioso, pero un rompecabezas, cuando lo empezamos a armar, no tiene sentido. Puzzle es en inglés, ¿verdad? Sí, puzzle. Sí, okay. Rompecabezas. Un rompecabezas. Sí.
Uno dice, y esto va así, y esto va así. Pero si Dios te dice, esa va así, pero no me parece, Dios, eso no está bien así, eso va así. No, pero es que no me gusta cómo se ve, pero eso va así. Y el tema es que nosotros mismos a veces podemos retrasar lo que Dios ha preparado para nosotros por no hacer esas pequeñas acciones. Y Dios te llama, por ilógico que parezca, por irracional que parezca, como está compartiendo Jonathan, a ser obediente. ¿Te imaginas un momentito lo que hubiera sido que Dios llama a Abraham? Abraham, necesito que salgas de tu tierra. No, yo no quiero, yo estoy, estoy cómodo aquí. O a Moisés, que le hubiera llamado la zarza y se asusta y se va. No, yo no tengo nada que ver con eso. Igual Dios te llama por sueños, te llama por ver la naturaleza, te llama por alguien que te dice sigue adelante. Y hoy nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos ser esos que te dicen a vos sigue adelante, que lo que has sembrado hasta el día de hoy tiene que dar fruto. Si alguien ha hablado mal de vos, si alguien te ha tratado feo, si hay circunstancias que te han dolido en lo más profundo de tu corazón, ¿sabes qué quiere hacer Dios hoy? Quiere sanar esas heridas para que cumplas su plan y su propósito, ¿verdad, Jonathan? Para que con esa sanidad que recibas de parte de Él también sirvas para sanar a muchas otras personas. Y que como el testimonio que estamos contando hoy, que sinceramente aquí diríamos acá en Costa Rica, me estoy aguantando las ganas de llorar, porque de verdad lo toca a uno ver que una pequeña cosa, una pequeña acción, muchos años después, vislumbra en un ministerio tremendo que hoy nos da la oportunidad de llegar a donde estás vos, a decirte que vales, a decirte que eres importante, a decirte que sin importar lo que estés pasando, Dios está contigo y hay un plan perfecto, Jonathan. Amén. Amén, amén, así es. Espero que han escuchado lo que estamos diciendo, espero que han entendido, porque hoy es el día. Él tiene algo que Él quiere que hagas hoy. Aunque pasamos tanto tiempo esperando, que extrañamos lo que Él tiene de verdad, solo porque no está en la forma que esperamos o que pensamos que debe ser. Pero para crecer, para tener la oportunidad para Él a darte más, tienes que mostrar que puedes ser fiel con las cosas pequeñas o chiquitas, y Él puede darte mucho y mucho más que imaginaste o envisionaste para tu vida o tu llamado. Amén. Amén. Jonathan. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Tu voluntad a Él. Hoy a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Pues nuestra voluntad es suya. Yo me rindo a Él. Es nuestro propósito, pero suyo. Yo me rindo a Él. Nuestro llamado, pero lo que Él ha puesto en nuestro. Hoy a Cristo yo me entrego, voy a serle fiel. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Mira, todos, gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos que los vemos en otros episodios. Esperemos que han aprendido algo que puede empoderarte para ver el propósito lleno que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que empezar aquí para Él llevarnos hasta ahí. So, Jonathan, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Los amamos. Chao, chao.